¿Qué huele? Continuamos por acá nuevamente, señoras y señores, en este segundo aniversario de DJ Television. Sintónica, qué buen set se aventó, Fine, ¿eh? Sí, súper bien, súper bien. Trae toda la tendencia minimal, o sea, minimal techno, techno por ahí, estuvo increíble. Ese hombre siempre tiene buenas sorpresas para todo el mundo. Señoras y señores, los teléfonos aquí, 55-79-86-23 y 56-96-48-13. Y para más información, pues nos pueden mandar un correo a info@djtv.tv, pero también pueden visitar nuestra página de internet www.djtv.tv. Y bueno, yo le quiero mandar unos saludotes a Dulce Sánchez, a Leonardo Vázquez y sobre todo a Edgar Gutiérrez, quien se ganó la cortesía para Level. Ah, perfecto. Bueno, también mandamos saludos a toda la banda de Playa del Carmen. Saludos también a la gente de Cancún, de Puerto Vallarta, a todos los grandes amigos que tenemos regados por todas partes. ¿Cómo están, chavos? Niñas, no corran, que luego es peor. Así que pónganse las pilas nuevamente porque esto sigue sabroso. Tenemos también un invitado que nos va a comentar de eventos anteriores y todo lo que está preparando. Sí, mismísimo fíjate que él es uno de los productores nacionales más grandes que hay en cuanto a eventos. Así es. ¿Qué les parece si invitamos aquí a pasar a Cookie? ¡Venga, ese aplauso para Cookie! ¡Bienvenido! Hola. Hola. Compadrito, ese es tu test. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cookie? Muy bien, gracias, contento de estar aquí. Qué bueno. Oye, quiero que me cuentes acerca de tus próximos eventos. ¿Cuáles eventos tienes en puerta? Mira, no te puedo platicar mucho, la verdad, de lo que tengo en puerta. Bueno, un poquitito. Así de inmediato, ya tenemos anunciado por ahí a Lee Burridge. Viene con Audio Fly en el mes de junio y luego viene Nick Warren en el mes de julio. Y luego ya lo grande, lo más poderoso, vamos a decir, se viene en agosto, en octubre vienen cosas muy fuertes, en noviembre y diciembre igual. Wow, está increíble, pero cuéntanos acerca de la serie de eventos que tuviste el mes pasado, ¿no? Lo más relevante, porque hubo cosas bastante buenas. Híjole, pues varios por ahí, John Dewey también. Cuéntanos. Sí, en febrero, el 13 de febrero tuvimos a Hernán Cataneo. En un lugar que está ahí en la Colonia Condesa, un lugar nuevo que se llama el Auditorio Plaza Condesa. Luego el 13 de marzo tuvimos a John Dewey, que fue un evento padrísimo. Tremendo, ¿verdad? Tuvimos, sí, sobre 3,500 personas. John Dewey, como de costumbre, increíble. Desgraciadamente tuvimos que cortar temprano por las nuevas regulaciones estas del gobierno. Ni me lo recuerdes, pero bueno. Pues sí, pero pues allá ustedes sigan votando por quien votan y... Al rato nos van a cerrar a las 11 de la noche. Okay. Y bueno, para Carl Cox, ¿qué más? Carl Cox fue 8 días después, fue el 20 de marzo. Y por lo mismo, por lo del horario, decidimos cambiar el evento casi casi a última hora para que no repitiéramos la experiencia esta de cerrar a las 3. Nos fuimos a Roots y pues ahí nos seguimos casi hasta las 6 y media de la mañana. Fenomenal Carl Cox, como de costumbre, muchísima energía, pila durísima. Oye, quiero que me cuentes algo relacionado a la logística de tu evento. O sea, por ejemplo, yo tengo como, no sé cuánta gente involucras en el staff, por ejemplo, de Tiesto, ¿no? Híjole, bueno, no te puedo decir porque no lo sé muy bien. Cambia, depende muchísimo de... Un aproximado. Pues para un evento más o menos de ese tamaño, te llevas, ¿qué serán? Unas... Bueno, entre barmans, gente de seguridad, taquilleros, boleteros... Desde la gente yo creo que va por el artista al aeropuerto. Exacto. Pues eso. Para un evento de esos sí estás hablando de arriba de 100 personas. Sí, claro, y la coordinación, por supuesto, pues es básica y es de verdad una tarea de campo tremenda. Sí, 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 de muchos meses. De muchísimos meses atrás. Cuéntanos acerca de tus inicios, ¿no? ¿Cuáles fueron como tus inicios en cuanto a DJ, no sé, en cuanto a tus eventos también? Pues mira, yo soy músico desde chico, empecé a tocar la guitarra eléctrica cuando tenía 10 años de edad, entonces ahí me surgió la onda de la música. Estando en un grupo, como a los 16 años, una banda de rock, surgió que el baterista se tenía que ir a Londres, nos iba a dejar, y los demás chavos del grupo sugirieron conseguir una caja de ritmos para que lo supliera. A mí no me encantó la idea, pero lo hicimos, ensayamos en mi casa. Cuando se iban ellos en las noches, yo me quedaba con la caja de ritmos y los sintetizadores y comencé a hacer unos links ahí y comencé a secuenciar con la caja de ritmos, comencé a hacer música electrónica. Eso fue como mi primera experiencia con el equipo. O sea, empezaste como producción, ¿no? O sea, no de DJ sesión. Sí, no, yo como productor de música. A mediados de los 90 yo me fui a vivir a Frankfurt, viví casi un año por allá.
Y pues bueno, la verdad yo andaba viajando por toda Europa escuchando música electrónica por todos lados. Yo me subía al tren y me iba de un país a otro. Y pues la verdad, estando ahí, lo que sucedió fue que me dieron ganas de que mis amigos pudieran escuchar esa música que yo estaba oyendo. Como que daban ganas de que mis amigos fueran y estuvieran conmigo ahí. Pero pues imposibilitado, decidí comenzar a traer a los DJs de allá a acá, para que mis amigos los vieran acá. Entonces, y así comenzó el numerito. Así comenzó el numerito, exacto. Oye, pero quiero que me cuentes algo acerca como de otro país, por ejemplo, Frankfurt, aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué diferencia ves? Bueno, desde luego hay diferencias. La cultura de la música electrónica creo que es más vieja y desde luego es más grande allá. Sí, está más arraigada, eso sí, es un hecho. Es muy arraigada, eso es como su música nacional, tal vez como aquí podría ser el mariachi. Ellos también tienen la suya allá, pero no, en realidad no la escuchan y no cuenta. Su folclore es diferente. Sí, totalmente. Pero te voy a decir que una vez que estás en la fiesta, la energía, la manera en la que la gente recibe la música... Es la misma, claro. Es exactamente la misma. En México la gente conoce mucho de música electrónica, los DJs te lo dicen cuando vienen acá, o sea, se dan cuenta que la gente es exigente, sabe lo que está escuchando. Claro que está en la jugada. Por supuesto, demandan buena música, claro. Demandan buenos DJs, por eso es que estamos teniendo todos los productores que hay acá, talento de primer nivel en México, porque la gente lo está demandando, no es por otra razón. La gente lo conoce muy bien. Y responden, hay muchísima energía, ganas de reventar. Tal vez hace falta un poquito de educación, se me hace, no precisamente en el nicho de la música electrónica en la que yo estoy, sino un poquito más en lo que son reventones al aire libre y todo eso. Sí, en las cuestas de los portazos y la gente se brinca y cosas que perjudican. Oye, finalmente a la misma fiesta. ¿Qué tienes? ¿Y que algún creer, problema que te haya pasado que digas, no manches, híjole, ¿y ahorita qué hago? No, me han pasado, me pasan siempre. Claro. O sea, no hay una producción en la que no te suceda, y si te sucede es porque fue muy mala fiesta y te llegaron tres gentes nada más, cuando no tienes ningún problema de ese tipo. Teniendo gente, pues ya sabes, lo de siempre, los niños que quieren pasar con credenciales de lector falsas, sí. El policía que se quiere pasar de vivo por ahí, las peleas que se puedan dar, el problema con el equipo que de repente tiene un falso... Es el pan de todos los días, al final siempre, de cuentas, claro. Estás como en un programa en vivo, cualquier cosa puede pasar. Exacto. Oye, y ahora del otro lado, algún evento que tú recuerdes que fue increíble, que digas, no manches, este evento me salió súper padre. Pues la mayoría, la verdad. Venga. Bueno, tu favorito. Que te haya dejado buen sabor de boca. Híjole, hay muchos, ¿eh? Te tendré que decir por lo menos 5, rápido. Me acuerdo muchísimo del Acid City. Ajá. En los 90 tocó Sasha, fue la primera vez que vino Sasha a México. Estuvo Green Velvet, estuvo Paul Van Dyke en el cine ópera. Wow. Ese definitivamente es uno que recuerdo con mucho cariño. Recuerdo un set de John Dewey de hace 2 años en el Roots. Increíble la manera en la que él tocó. Él ha dicho después de eso que él lo considera uno de sus 5 mejores toquines. Wow. en su historia, y dice que si hubiera sido la fiesta con la que él se hubiera despedido, como dije, sí, le hubiera encantado. Claro. Recuerdo mucho esa, recuerdo a Sasha y John Dewey del año pasado, también fue un evento muy bueno aquí en el Centro Banamex. No sé mucho, un Chemical Crew, un evento de Psycho que me aventé un año nuevo, hace como 4 años más o menos, también fue buenísimo. Qué la claro. energía que hubo ahí. Han habido muchos. Bueno, pues, Cookie, muchísimas gracias. En serio, es un muchas honor tenerte aquí como productor nacional, uno de los productores nacionales, yo creo que con más trayectoria en cuanto a eventos, ¿no? Definitivamente, y bueno, pues tus eventos hablan por sí mismo y toda la calidad y el esfuerzo que le aplica a todos y cada uno. Felicidades. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, un aplausote, por favor, a Cookie. Gracias. Recuerden los teléfonos 55-79-86-23 y... 56-96-48-13. ¿Y qué les parece si vamos a ver una entrevista con Chakra Corona? Él, acuérdense que él es video jockey y se la hizo DJ Marín. El señor Jorge Marín, que también se pone las pilas y hace cosas bastante buenas. Pues vamos a ver de qué se trató esta entrevista con Chakra Corona, que es un cuate también muy creativo, aquí en el segundo aniversario de DJ Televisión. Regresamos. Permanece en línea, porque seguimos con... En el estudio. Las tornamesas siguen girando con DJ Fine, en sesión. Miguel Alaniz nos platica de la próxima DJ World 2009. Y para cerrar con broche de oro, tenemos aspectos de la presentación en México del alemán Sven Bach. Ya volvemos.